Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 22 de octubre y son las 9:15 de la mañana. Nos encontramos aquí en el Puchote. Antes de empezar este video les voy a dar un recuento del video anterior. Ya ni me despedí, pero bueno, ya cuando llegamos de bañar allá, cuando fuimos con mis hermanas, allá anda mi mamá, llegamos, nos bañamos bien, nos cambiamos y ya me puse a calentar la comida. Comimos otra vez chimpa recalentado y tamales, y los niños también volvieron a comer. Ya después ahí tuvimos platicando con Matiodo, con Malala, todos nos juntamos a platicar. Y ya después en la noche Matiodo con Mari se fueron para su casa. Luego Samuel fue por nosotros y nos subimos para la casa, para Valderrama ya a dormir. Nomás ahorita desayunamos también en la casa y tendí las camas y ahí dieron el limpiadito a la casa y nos vinimos para acá. Porque Samuel vino ahorita aquí a acabar de trabajar, pues lo que ando haciendo aquí en el terreno, viene a acabar de limpiar ya, no del bosque. Ay, discúlpeme nomás porque tengo una hojita de albahaca en mi oído para lo del aire o así, porque todavía no se me ha quitado muy bien, que digamos. Y me siento rara cuando hablo porque se oye aquí diferente y raro en mi oído, entonces por eso ando así. Y aparte venía corriendo para acá para llegar a Samuel, pero ya está acá en el terreno. Y me agité y por eso hablo como si estuviera bien cansada. ¡Oh, mira, Samuel, qué motonones! La naranjada, adelante. Van hartas motos, de esos motociclistas, pasan muchos aquí. Mira. Pero bueno, así que acompáñenme ahorita, vamos acá a ver lo que le falta a Samuel y lo que hizo ayer. Todavía en la tarde dice que vino a limpiar otro pedacito. Y ahorita vamos a ver, ahorita está nublado, pero nomás de repente sale el sol bien caliente. Sí, le digo, voy un ratito por medio, está nublado, ya que está el sol, me vengo. Voy a plantar a mi suegra. Mi suegra estaba haciendo almorzar, pero no vi qué estaba haciendo. Le dije que iba a venir para acá. Y ya se quedó ahí a platicar. Estaba hablando por teléfono y estaba haciendo el almuerzo. Bueno, les iba a avanzar en arco. Bueno, les voy a grabar para acá. Voy a pasar adelante. Que ya me atoré. ¡Ay! Se me atoró el short. ¡Ay! Me atoré con el short allí. Ahí está. Ándale. Ahí anda Samuel acabando. Y además este pedacito te falta. Este de aquí y esto. Ahorita lo acabo. Ya todo el otro. Así es como quedó. Va a costar juntar todo el bosque, ¿no? En una sola parte. Para dejarlo a secar y luego meterle un cerillo y quemar todo eso. Ajá, lo vamos a poner, yo digo, ¿por dónde? ¿En qué esquina lo dejamos? Para acá. Lo echamos todo allí. Sí, pues. Ahí va a estar la piedra, lo montaremos todo. Pero pasé un solo montón. Ahí va a estar el otro. Que no vaya a lastimar las plantas. Para acabar ya. Y pues también tenemos que buscar como quien venga a cuadrar la casa. Ahorita no le hemos buscado. Mañana en esta semana vamos a ver a quién ponemos que cuadre bien la casa, que quede bien, que no vaya a quedar una pared chueca y otra y así, que la arregle bien. Y ya para que mi suegra empiece a hacerlo. O a lo mejor mi suegra, no sé si Samuel le ha dicho ya que la haga él también. Ajá, que la cuadre y todo. Porque tengo pensado que sea de este poste para acá. Así hasta allá, la casa. Y de este postecito les había contado para acá, quería la cocina. Yo siempre quiero una cocina de leña afuera. Y ya la entrada la vamos a hacer más como de allí para acá. Vamos a reducir un poquito. Ajá. Para ya empezar a construir. Pues ya el tabique, como muchos saben, ya tenemos aquí. 1000 tabiques. Quería comprar otros poquitos más, otros 500, o a ver cómo le hacemos. Y ya nomás lo sería comprar el cemento. Y pues la varilla también, hasta allá anda mis sueros. Allá tenemos el demás material. Nomás de que la haga ya la lámina, pues ya está todo allá, el montel y todo. Mañana vas a tener que hacer la casa. ¿Mañana?
Vas a tener que venir a ayudarle a tu papá de chalán. Tú y José, echarle la arena a la carretilla. Tenemos que comprar de veras una carretilla, palas. ¿Cómo se llama la otra, gordo? Barretilla, no, la otra. ¿Cómo le dices? Barra, sí, ¿no? Una barra para escarbar. Yo con barretilla, barra. No, así tu papá ya va a acabar con esa. Sí, ese ya no importa, que para allá no va no va a quedar nada. Como les digo, es de este poste para acá. Entonces nomás este pedacito aquí, así, para acá de la manguera. Ya para allá, pues no. Vamos a juntar, Junior, yo y tú vamos a ponernos a juntar ese bosque. Todo eso lo vamos a amontonar aquí, en este. Para cuando esté seco, ya quemarlo. ¡Véngase! Anden allá con el trapo que estaba. Oh, sí. En la ferretería es lo que ven todas. El hilo, comprar las palas, comprar la barra, comprar carretilla. Es mejor tener uno de sus cosas que andar consiguiendo, la mera verdad. ¿Eh? Sí. Sí, pues. Miren, ya junté todo el bosque, ahí está. Todo el bosque ya. Y pues así es como quedó. Ya está limpio. Ya no me estoy diciendo, Samuel, como el cortecito que es. ¿Dónde iba a quedar? Como les digo, es de aquí para acá. Andan allá los niños, tíralos. ¿Ese árbol lo vas a tirar, no, Samuel? ¿Pero cómo? ¿Si lo vas a tirar después? Si ya cuenta la casa. Oh. Porque si todavía nos pertenece a nosotros cortarlo, está en el terreno. Véngase, José, acá está uno, mira, aquí acabo de ver. Es que les causa, no sé, sensación si ver los sapitos chiquititos, bebés. Aquí acaba de ver uno, yo ahorita que él se la basura. Mira, Samuel, fíjate, tira. Mira. Mira. ¡Sapito lindo! No, no lo agarres, no lo agarres. Este hijo se los agarra y no. No lo agarres, eso es. Eso echa leche y si te cae en un ojo queda ciego. ¿Oíste? Eso es malo. Siete, va a cuidarme. Ajá, Diosito va a cuidarte, pero no hagas tampoco que cosas malas. Sino que Diosito va a estar cuide. Si tú mismo le buscas, mira. Déjalo que se vaya. Ahí a la bosquerita, ándale. ¿Dónde está su padre? ¿Dónde está su papi? No sé dónde está su papá ni su mamá. Ha de andar por ahí su papá. Aquí se acuerdan que estaba uno ahí bien grandote cuando empezamos a limpiar. Y todavía me dice, mira allí. Aquí es donde hicieron la barbacoa, ¿no, gordo? Cuando nos casamos. ¿Fue aquí? ¿Dónde? ¿O fue acá? Estaban dos hoyos allí. Yo me acuerdo que fue allá. En este terreno hicieron la barbacoa cuando nos casamos con Samuel. Bueno, nomás fue fiesta, no nos casamos, ¿eh? Nomás fue la fiesta. Y todo se celebró el baile aquí, en ese pedazote allí estaba. Estaba lleno de gente. Estaba todo el grupo aquí. No había ese corral antes. Lo hicieron ya después. Y estaba todo el grupo allí. Y toda la gente. Y el pastel, todo para allá. Nada más tuvimos fiesta, pero no nos casamos. Una, porque yo era menor de edad. Aquí se casa uno de los 16 para la... No, 18, ¿no? Ajá. O 16, no me acuerdo qué. Y yo era menor de edad. Por eso no nos casamos. Nada más tuvimos nuestra fiesta, nuestro grupo y todo. Pero no estamos casados. Estamos, se puede decir, en unión libre. Somos amigos con derechos, Samuel. Así le digo yo a Samuel, somos amigos con derechos.
Pero no, estamos en unión libre. O ya fue a regañarlos. No, no entiende. Andale, ahí te van, corre, Leonor, ahí te van con la barana. Eso, bye. Pero bueno, sí. Vamos, voy a plantar mis suelos. Ya aquí ya se acabó. Vamos para allá. A ver qué más vamos a hacer ahora el día. En la tarde tengo que ir a limpiar la escuela. Hoy es domingo y mañana empiezan los wet chan classes. Así que tengo que ir en la tarde a limpiar la escuela.